Hay alguien arriba. Se renta cuarto. Dije que lo siento. ¿Han venido por el cuarto? Así es. Mi amiga y yo lo quisiéramos rentar. Yo estoy estudiando y... Tenemos un hermoso cuarto que les servirá maravillosamente. Está preparado para ustedes. ¿Para nosotros? O para alguien como ustedes. Son unas chicas bonitas, pero mucho, muy bonitas. Vengan conmigo. Soy la señora Oxy y vivo ahí. Si necesitan algo, avísenme a cualquier hora, de día o de noche. Me gusta la compañía. Aún no sabemos si tomaremos el cuarto. Lo tomarán. Es un cuarto maravilloso. ¿No es cierto, señor Patrick? Él es el señor Patrick. Estas dos señoritas van a vivir con nosotros. ¿Ah, sí? Estarán contentas, ¿no es cierto? Oh, serán maravillosamente felices. Con permiso. Lo siento. Está en el primer piso. Llamamos cuarto, pero en verdad es un pequeño apartamento. Oh, es muy lindo. No está mal. Sí. Todo está en el interior, excepto el baño que está cruzando el pasillo. Oh. Es fantástico, ¿no es cierto, Chrissy? Mejor de lo que esperábamos. Creo que no podremos pagarlo. Señora... Oxy, no tenemos mucho dinero. ¿Cuánto podrían pagar? No tiene precio. Me gusta ver feliz a la gente. Para renta tenemos 24 libras al mes. Pues pagarán eso entonces. ¿Cómo? Pueden mudarse ahora mismo si lo desean. Debemos traer nuestro equipaje de la estación. No quiero que ustedes me agradan. Quiero que tomen ahora mismo la habitación. Vaya. ¡Qué bien! ¡Sí, sí! ¡Tenemos habitación! No es tan amable, ¿verdad? Viviremos muy bien aquí. Ah, claro. Un recuerdo de una inquilina anterior. Muy anterior, si fue ella quien puso este periódico. Es de 1852. ¿Qué? Bromea, Gillian. Oh, es cierto. Vamos a ver. Aquí. Nos traerá buena suerte. Sí. ¿Te gusta esto, no es verdad, Chrissy? Claro que me gusta, pero me parece demasiado bueno para ser verdad. Ayúdenme, ayúdenme.
Chrissy, levántate. ¿De las nuevas inquilinas? Gillian Pemberton, sí. Coronel Wright. No esperaba que alguien se levantara tan temprano. Tengo costumbre de hacerlo. Soy un ex soldado. Además, esta es la hora más maravillosa del día. Que está roto. Bueno, tal vez se rompió tanto porque lo quieres demasiado, ¿eh? Es solo un juguete, no es de verdad. Pero es un hermoso juguete. Quisiera que fuera de verdad. ¿No tienes un animalito de verdad? ¿Un gato, un perro o algo así? No, pero me gustaría tenerlo. Bueno, tal vez para Navidad o tu cumpleaños, ¿eh? ¿Jonathan? Oh, aquí está. Espero que no la haya molestado. Claro que no, nos estábamos conociendo. Me parece que ya conoció a mi esposo anoche. Soy la señora Patrick. Emma. Yo soy Chrissy Morton. Gusto en conocerla. Hola. Hola. Ella es mi compañera de cuarto, Gillian Pemberton. La señora Patrick. Mucho gusto. Hola. Si algo se les ofrece, estamos a sus órdenes. La puerta de junto es la de nuestro cuarto. Gracias. Muchas gracias. Vamos, Jonathan. Vamos, Jonathan. Ya se te hizo tarde, ¿no? Mi clase empieza hasta las 10:15. Oh, ¡qué afortunada! Uh-huh. Yo tengo que correr. Toma un poco. Gracias. Delicioso. Hasta la noche entonces. Sí, hasta pronto. ¿Eso en la cocina? Soy Gillian Pemberton. John Elkann. Ajá. Creo que esto mejorará mucho la casa. Muy bonitas. Sí, muy bonitas. Casi tanto como usted. Chris y mi compañera de cuarto que tuvimos mucha suerte en encontrar este. En verdad que sí. ¡Gillian! Ajá. ¿Qué estás haciendo? Se me ocurrió poner un toque de personalidad. John me está ayudando, vive abajo. Te presento a John Elga. A propósito, Chrissy Morton. John. Hola. Oh, Chrissy, qué lindura. Es un encanto. ¿Es para nosotras? No,
para Jonathan, el pequeño de juntos. ¿La señora Oxy lo permitirá? Ah, no pensé en eso. No se preocupen, a ella le gustan los gatos. No habrá ningún problema por eso. Ah, espero que no. Oh. Se lo llevaré antes de que se duerma. Con permiso. ¿Gatito? ¿John? ¡Qué maravillosa sorpresa! Es usted muy gentil. Bueno, me dijo esta mañana que le gustaría tener un animalito y como el portero de la escuela, me parece que les llaman vigilantes aquí. Iba a poner a este pobrecito en la calle. No resistí la tentación de traerlo. Espero que no sea mucha molestia. ¿Molestia? Ninguna molestia. Todo lo contrario. Es maravilloso, señorita. ¿Qué dices, Jonathan? ¿Jonathan? Daré las gracias a la señorita Morton. ¡Es maravilloso! Creo que no lo hemos educado muy bien. Está muy contento, eso es todo. ¿Quiere pasar a tomar una copa con nosotros? Tengo que ayudarle a Gillian con la cena. ¿En otra ocasión? Cuando usted guste. Gracias otra vez. Gracias. Bueno, eso merece una taza de café. ¿O quiere cenar con nosotras? Solamente el café. Tengo que ir a trabajar todavía. Apuesto a que saltó. Jonathan, por el gatito. No, no, en verdad no saltó, pero estaba contento. Maravillosamente contento. Oye, tenemos bizcochos, ¿no es cierto? Sí, creo que sí. ¿Ha vivido mucho tiempo aquí? Bastante. Debe conocer a la mayoría de los inquilinos, ¿no? A todos. Bueno, ¿quién vive arriba? ¿Ustedes dos? No, hablo de la parte superior de la casa. Ah, se refiere al señor C. ¿El señor C? El inquilino más antiguo. Vino aquí antes que todos. ¿Antes que la señora Oxy? Sí, creo que vino con la casa. Es parte de ella. Pero no lo hemos visto aún. Es demasiado viejo, siempre está en su habitación. Pero lo verán un día de estos, eso es seguro. Apuesto, culto, inteligente y soltero. ¿De quién hablas? De John, John Elgar. ¿Qué estás buscando? Mi brasier azul, me lo iba a poner mañana. Oh, está en el otro cajón. No, no está. Tal vez lo mandé a la lavandería. Bueno. ¿Oíste eso? Oh, tal vez el chico de junto tiene una pesadilla. No, no creo que haya sido él. Me pareció... un animal. Haciendo. Crazy, querida. Esa es la puerta del sótano. Las escaleras son viejas e inseguras. Podría sufrir un accidente. No queremos eso, ¿verdad? No. La puerta de atrás es aquella. Sí, gracias. Debió ser anoche. Dejé la ventana abierta. No sé cómo se las arregló para subir, pero evidentemente lo hizo y cayó. Nos
Nosotros no lo supimos hasta esta mañana, que lo encontré tirado ahí en el patio. Pobrecito. Lo escondí. No quería que Jonathan lo viera, ¿entiende? No sabíamos cómo decírselo a usted. Pero claro, se lo hubiéramos dicho tarde o temprano. Lo sentimos mucho. Sí, mucho. Deben estar por aquí. Sí que estaban aquí. ¿No las has visto, verdad, Chrissy? ¿Qué? Mis medias, las que tienen el calado. ¿No las has visto? No. Supongo que no tienes clases esta mañana. No. No me molesta que las tomes, pero avísame. No las tengo, Gillian. Toma unas de las mías. Gracias. ¿Qué es lo que piensas hacer esta mañana? No lo sé. Salir a pensar un rato. Espero que no me haya olvidado. Recuerda nuestro encuentro. Su maleta se abrió y su ropa cayó al suelo. Hola. Me presentaré formalmente. Masters, Gary Masters. Mucho gusto en conocerlo, Gary. ¿A qué se dedica usted? Pues vine a Londres a estudiar arte, pero vivo en Cambridge. ¡Qué interesante! ¿Y qué hace usted? Lo siento. Mi nombre es Chrissy Morton. También soy estudiante. ¿Y consiguió habitación en esa casa? Sí. ¿Qué cosa más extraña? ¿Por qué? A mí ni siquiera me abrieron la puerta. Por fortuna pude conseguir otra muy cerca. Tal vez la guardaban especialmente para usted y su amiga. ¿Por qué dice eso? Por nada. Solo por decir algo. Oiga, creo que le hace falta un amigo y yo soy sumamente amistoso. No es nada. Cuando lo dice una mujer debe ser mucho. Es solo una tontería. Cuénteme. Esa casa me pone nerviosa. Pues múdese. No puedo. ¿Por qué? Sería una tontería. El cuarto es tan bueno y además la renta es tan baja. ¿Entonces qué es? No sé, no lo podría explicar. Quizás sea su arquitectura. Porque esas antiguas casas victorianas siempre parecen estar llenas de recuerdos y misterios. Tal vez sea eso, la atmósfera. Yo le diré qué es. Bueno, creo que me invitará a tomar una copa alguna vez, ¿no es cierto? ¿Un estudiante de arte? No, tiene una beca. ¿Cuál es la diferencia? Cualquiera puede ser estudiante de arte. Pero una beca significa que alguien tiene suficiente confianza en tu talento como para pagar tus estudios. ¿Y a qué hora va a venir? Dentro de media hora. Ahí. Sal inmediatamente. ¿Qué sucede? Mire ahí adentro. ¿Qué? Mire, mire ahí adentro. Acabo de sorprenderlo mirando mientras yo estaba en el baño. Es realmente increíble que un niño... Lo siento mucho. Yo me encargaré de él. No se preocupe. Inaudito. Ven conmigo, muchacho. Vamos. ¿Por qué hiciste eso? Esta vez te has propasado. Jonathan, ¿por qué lo hiciste? Vamos, adentro todos. ¡Pequeño demonio! ¿Cómo te atreviste a hacer una cosa así? ¡A Jonathan!
Gary. ¿Quieres recibirlo, Gillian? ¿Estás segura de que quieres verlo ahora? Sí, claro que sí. ¿Está bien? ¿Qué tal? Soy... Gary Masters, sí, lo sé. Chrissy me habló de usted. Yo soy... Sí, ya lo sé. Gillian Pemberton. Chrissy me lo dijo. Bueno, venga por aquí. Pues yo no la siento. ¿No siente qué? La atmósfera diabólica. Oh, veo que Chrissy le ha contado muchas cosas. Lo único que detecto es un olor a casa encerrada. Pero eso se puede arreglar abriendo las ventanas. No sé. En verdad parece haber algo misterioso aquí. Ya se me han perdido varias prendas de ropa interior. No debería reírse. Las chicas podemos pescar un resfriado. ¿Qué tal? Resolví el problema. En un minuto estaré con usted. Hablo de la casa. Ya sé lo que tiene. Está muerta. Murió hace mucho tiempo. Le hace falta un poco de pintura, algunos muebles nuevos o, mejor aún, un equipo de demolición. Ha estado llorando. ¿Me quiere una taza de café? ¿Sucede, es que sucedió un incidente. ¿Aquí? Sí. ¿Qué pasa, Chrissy? El chico de junto. Sí, el chico de junto. Y un pobre gatito. Esta horrible casa. Ey, ey. Está muy nerviosa. Siéntese. ¿Qué ha pasado? Pues Chrissy se iba a bañar. ¿Y? El chico estaba espiándola. ¿Espiándola? Por un agujero en la pared. Y eso le molestó mucho a Chrissy. Y con mucha razón, claro. Aunque pudo haber sido peor. Después de todo, era un niño. Sí, pero las otras cosas. Lo de la muerte del gatito. Oh, pero si cayó por la ventana. ¡Lo de todas estas otras personas! ¡Esas maravillosas, maravillosas, maravillosas personas! ¿De qué hablas? ¿No lo has notado? ¡Maravilloso! Es el adjetivo número uno que tienen aquí. ¡Maravilloso! ¿No recuerdas? Es un maravilloso día. Van a ser maravillosamente felices aquí. Hasta el pobre gatito era maravilloso. No lo entiendes. Tiene que calmarse. Venga. Gary, lo siento. Por favor, déjeme sola. Pues, métala en la cama o... La llamaré por la mañana. Chao. Escucha, Chrissy, creo... Oye, Gillian. Sé que vas a pensar que estoy loca, que esto es ilógico e irracional, pero tenemos que salir de esta casa. Oh, Chrissy. Yo no sé qué es, pero lo siento. Es algo malo. Debemos irnos. Pero no hay nada malo aquí. Demasiado tarde. Dime que nos iremos. Dímelo, de Gillian. Acuerdo, de acuerdo. No te pongas así. Lo siento. Nos iremos, si así lo quieres. Está bien. Esperaremos hasta fin de mes. Tenemos pagados entonces. Eso no importa. Oye, Chrissy. Hasta fin de mes, ¿sí? Y te prometo que nos iremos, ¿eh? Está bien. Cálmate. Buenos días. Buenos días. Está muy bonita esta mañana. Gracias. Muy bonita. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Me parece que rentan cuartos aquí? Sí, pero no sé si hay alguno disponible ahora. Oh, no estoy buscando habitación. Quisiera hablar con la persona que administra esta casa. Es la señora Orsi. Pase, por favor. ¿Señora Oxy? ¿Señora Oxy? Lo siento, creo que no está aquí ahora. Tal vez usted pueda ayudarme. ¿Esta joven vive aquí? No. ¿Y nunca antes la había visto? No, señor. Ah, bueno, era solo una esperanza. ¿Quién es?
Es mi hija, Sally. ¿Se ha extraviado? Pues no lo sé. Se fue de casa hace como un año. Hubo una discusión y se fue. Luego, hace como 2 meses, me escribió y... como estaba disgustado con ella aún, rompí la carta, pero ahora deseo localizarla para hablar con ella. ¿Creía que estaba viviendo aquí? La dirección estaba en esta zona, recuerdo bien eso. Era una casa antigua, estaba contenta. Repetía y repetía en su carta lo maravilloso de la casa. ¿Maravilloso? ¿Dijo que era maravilloso? Sí. Tal vez sí estuvo aquí. Pero antes que yo, tengo poco tiempo en la casa. Le preguntaré a alguien. Sí, gracias. ¡Coronel Wright! ¡Coronel Wright! Quizá esté en el baño. Si quiere dejarme la foto, le preguntaré a la señora Oxy esta noche. Oh, es usted muy amable. Puede encontrarme en este número. A propósito, mi nombre es Thurston. Harold Thurston. Tome. Bien. Señora Oxy. Sí, querida. ¿Quiere pasar un momento, por favor? Claro que sí. Señora Oxy, vino un hombre aquí esta mañana. Usted no estaba ahí. Bueno, no importa. Como usted sabe, no tenemos cuartos disponibles por el momento. Su nombre era Thurston. ¿Ah, sí? Estaba buscando a su hija. Creía que vivía aquí. Thurston. No recuerdo ese nombre. Dejó una fotografía de ella. Oh. Bonita chica. ¿Nunca vivió aquí? Claro que no. A una chica tan bonita la recordaría seguramente. ¿Sabes? Desde que me dijiste lo del observador Jonathan, ya no me siento segura en ese baño. No me molesta que los niños tengan educación sexual, pero me disgusta hacer libro de texto. ¿Quién es? Una chica que, según la señora Oxy, no vivió aquí. ¿Qué? Acabo de hablar con ella y niega que la haya conocido. ¿Niega? ¿Qué es lo que se te ha metido ahora en la cabeza? Mira, ¿qué tiene la chica colgando en el cuello? Pues, ¿un medallón? Exacto, este medallón. Podría ser. No se puede asegurar. ¿Y qué me dices de esto? Siempre pensamos que se trataba de una broma, y si no fue una broma... Oh, vas a empezar de nuevo con eso, Chrissy. ¿Has notado que ninguno de los inquilinos recibe cartas? No, yo sí lo he notado. ¿Y otra cosa? ¿Has visto salir alguno de ellos? ¿Recuerdas que hayan salido en alguna ocasión? Claro que han salido. ¿Cuándo? Dime cuándo han salido. No recuerdo con exactitud, pero deben haber salido. Y lo maravilloso, y el hombre que vive arriba y que nunca hemos visto. Oh, estoy cansada de esto y me voy a dormir. Gillian. ¿Qué? Hay algo más. ¿Qué? Esto. Parece que al fin va a salir el señor C. Debió estar atorada.
Vamos a olvidar esto. Necesito dormir. Gillian, ¿qué sucede? ¿A dónde ibas? Ven conmigo. ¿Qué pasa? ¿Caminaba dormida? Sí, creo que sí. Será mejor que no camine más. Hay que llevarla a su cama. Vamos, cálmate. ¿Parece estar bien? Cierre la puerta con llave. Ponga sus zapatos cerca de ella. Sí. Gracias. De nada. Después de todo, ¿para qué somos los buenos vecinos? ¿La conoce? ¿La conoce? No. Bonita chica. Muy bonita. Sé que la señora Oxy mintió. Gracias. Tomé. Y Elgar mintió también. Estoy segura de que reconoció a su hija. ¿Pero por qué mintió? La policía debe averiguar eso. Es preciso que vea a esa mujer. Debo obligarla a que me confiese la verdad. La policía podría... Hablé con la policía hace unas semanas. Tienen a Sally en la lista de personas extraviadas. Dicen que cerca de 1,000 jóvenes se extravían cada año. ¿Sabía usted eso? ¿Eso qué tiene que ver con esto? Cerca de 1,000. Y la mayoría desaparece voluntariamente porque quiere hacerlo. Porque tiene problemas. Sí. La clase de problemas que siempre tienen las chicas. Desaparecen y discretamente tienen a su bebé o abortan en un miserable y sucio cuarto. Por lo regular, con la ayuda de una mujer. Una mujer que se especializa en esa clase de cosas. ¿La señora Oxy? Podría ser, ¿no es cierto? Eso explicaría por qué no quiere admitir que Sally estuvo en la casa. Tengo que ver a la señora Oxy y hablarle de esto. Bueno, gracias por su ayuda. Le llamaré para avisarle lo que suceda. Sí, por favor. ¿No hay nadie en casa? Hola. ¿Y
¿Quién está ahí? ¿La señora Oxy? Ah. Ah. Es el hecho de que no está en casa. Ha llamado ya 10 veces esta noche. Dijo que llamaría. Si tenía algo que decirte. Pero no lo tiene. Chao, hasta la noche. Adiós. Es diabólica. Tienes que alejarte un poco de ella. ¿Qué te parece? Necesitas salir, ver a otras personas, divertirte un poco. Te aseguro que luego volverás y encontrarás la casa totalmente distinta. No puedo dejar a Gillian. ¿La invitaré a ella también? No creo que quiera ir. Tendrá un examen muy pronto. Entonces que no vaya, que se quede. Iremos tú y yo solos. ¿Qué dices? No quiero dejarla sola en esa casa, Gary. No lo entiendes. Ah, Chrissy, si examinas lo que acabas de decir, vas a tener que admitir que es una tontería. No discutas. Vamos a salir mañana temprano. Pasaré por ti a las 9. Okay. No dejaré que me digas que no. Iré por ti a las 9 y tú estarás lista, ¿verdad? Eso creo. Así se habla. Creo que es una gran idea. Te hará bien salir. Diviértete un poco. ¿A qué hora va a venir? Dentro de media hora. Ayúdeme, ayúdeme. Gillian, estarás bien. No, oh, claro que estaré bien, Chrissy. Toma. Ya no soy una niña. Lo sé, pero es solo por esta noche. Volveré mañana y si me necesitas para algo... ¿Necesitarte? Debes irte sin preocupación. ¿Qué crees que va a pasarme? En verdad me gustaría que algo interesante me sucediera. Escucha, si no quieres que vaya, no... Oh, no, nada de eso. Quiero que vayas, ¿has oído? Pero ¿y si te Chrissy? Sucede... está bien, no diré nada más. Es Gary. ¿Cómo sabes que es él? Es él. Despertarás a toda la casa. Necesitaría una trompeta para hacer eso. Pasa, ya casi estoy lista. ¿Quién es este joven? No sé, solo una pintura. No, es parte de la casa. ¿Por qué dices eso? Por nada. Lo pienso así, eso es todo.
Ah, preciosa. Hola, y gracias. ¿Por qué? Por llevarla a pasear. Ah, entonces confías en mí. Por supuesto. Es lo peor que se le puede decir a un hombre. Estoy lista. Qué bien. Vámonos. El señor C. ¿Quién es? El que vive arriba. Ah, el que tiene la nariz larga. ¿Qué? Siempre me mira cuando vengo a la casa. Debe ser él porque atisba por la ventana de arriba. ¿Lo has visto? No, pero sé que ahí está. Gillian, ahora te irás y te vas a divertir mucho. Toma tu abrigo y vete tranquila. Chao. Chao. Diviértanse mucho. Adelante. Hola, John. Hola. Hubiera traído un par de camisas. No me gusta lavar. Pero lo estás haciendo. No es modo de pasar un sábado. Bueno, tengo que hacerlo. ¿Lo haces todo tú sola? ¿No te ayuda Chrissy? Salió durante el fin de semana. Oh, qué lástima. Yo vine aquí a invitarlas. Tengo una pequeña celebración. Solo una copa o dos. Siento mucho que no esté Chrissy. Pero cuento contigo, ¿o no? Pues, había pensado estudiar un poco, pero... Una hora más o menos no creo que importe. No, creo que no. Iré con gusto. ¿A qué hora es? Más o menos a las dos. Nos vamos a divertir. La estación de servicio enviará a un mecánico. Podría tardar. ¿Quieres tomar algo mientras llega? Sí, Gillian, entra. Te ves maravillosa, Gillian. Maravillosa. Veo que están todos. No debí dejar a Gillian. Sabía que eso te preocupaba. Y está sola. Ah, claro, muy sola. Con personas viviendo en cada piso. Has olvidado nuestro convenio. Un tranquilo fin de semana y sin hablar una sola palabra de esa casa, ¿no? Lo siento. Escucha, quiero verte feliz, no triste. No le pasará nada a Gillian, está en una casa llena de gente. Es agradable ver juntos a todos los amigos. Nadie falta aquí. Se equivoca. Falta que esté el señor C. Falta que esté el señor C.
Pobre hombre. ¿No debería estar aquí? Nunca sale de su habitación. ¿Nunca? Nunca. 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 Nosotros lo mantenemos en contacto con el mundo exterior. Nosotros vivimos por él, ¿no es verdad? Sí, supongo que sí. Pero hizo muy bien en nombrarlo, querida mía. No debemos excluirlo de nuestra pequeña celebración. Por supuesto que no. ¿Celebración? Aún no me han dicho que estamos celebrando. ¿A usted, Gillian? ¿Eh? ¿A usted? ¿A mí? Debemos hacer que participe el señor, ¿sí? Sí, le subiremos una copa. ¡Qué buena idea! Y Gillian será quien se lo lleve. ¿Qué? Le gustan las chicas bonitas. Sí, le gustan mucho. Las adora. No te molestará subirle una copa, ¿verdad? Oh, no, no. No me molesta. Y así tendré ocasión de conocerlo. Estaba usted destinada a verlo, querida. Y hoy es el día maravilloso. 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 Debe ir ahora. Llévele esto al señor C. Van a llevarse el auto al taller. Parece que no está muy lejos de aquí. Pero será mejor que tú esperes, porque estarás más cómoda que en el taller. Yo iré con ellos y volveré en cuanto el auto esté listo, ¿te parece? Sí. Procuraré no tardar. Cerveza, Charlie. Pronto, porque tengo que volver a la ciudad de inmediato. Disculpe. Dijo que iba a ir a la ciudad. Sí. ¿Podría usted llevarme? Claro, ¿por qué no? Gracias. Debo escribir una nota, tardaré un minuto. Adelante, Gillian. Te está esperando. Querido Gary, lo siento. Tengo que regresar. Gillian. Thank you.
¿Está Gillian ahí adentro con usted? Señorita Morton. Oh, señor Thurston. Ahí abajo, en el sótano. Sí, lo sé. Hay que llamar a la policía. Yo ya lo hice, pero antes de que llegue, quiero que usted dé algo arriba. Tenga. Su hija está... Sí, y ahí abajo también. Y los otros, todos los demás. Vamos. Thurston, creo que no. Thurston está muerto. Oh, sí. Usted...
Usted lo vio. Habló con él. Usted vio lo que yo quería que viera. Lo que yo dispuse que viera. Pero él está muerto, se lo aseguro. Igual que Oxy, Elgar y los demás. Ya hace tiempo que murieron todos ellos. Y sin embargo, existen. Es una pesadilla. Una terrible pesadilla. En lo que a usted concierne, todo esto es real. Y yo también. Esta casa... vacía. Es solo un cascarón. No tiene más sustancia que... una telaraña. Usted ha sido la más difícil hasta ahora. Su voluntad contra la mía. Y usted sentía las cosas. Las sentía con una extraordinaria percepción. Esta casa era diferente. Muy diferente. Carruajes aguardando en la puerta. Hermosas mujeres, fiestas. Pero eso fue hace mucho tiempo. En 1852, para ser preciso. Septiembre de 1852. Fue entonces cuando me retiré a esta habitación. Sí, hace más de 100 años. ¿Se retiró a esta habitación? ¿Usted? Yo... soy muy viejo en verdad y muy sabio. El tiempo nunca me ha afectado porque así lo he dispuesto yo. ¿Y Oxy? ¿Y Elgar? Usted los vio solo porque yo quería que los viera. Igual que a Thorston ahora, yo dispuse que pudiera verlo. Oh. I told you I was clever. And I am the living proof of it. Living. Of course, there is good and evil in every man. But I am a Cartney. And you will find a Cartney involved in every black mass since the days of civilization. We Cartneys have been imbued with more than our share of evil. Good and evil. But good is such a poor, pious thing. Who could possibly survive on good alone? But evil, it is the stuff of life itself. It is vital, alive, immortal, for those who have found the way, and I have found the way. Eternal life through the infinite power of evil. Through the rich black arts, the devil himself breathed upon my chilled cheek and gave me eternal life. I have embraced him and he me. I exist and will exist until that final trump when Satan emerges to claim his very own. No. Esas personas eran reales. Yo las vi. Las conocí. Y a través de ellas usted me conoció a mí. Es cierto. Una vez fueron reales y todas vivieron bajo este techo, mi techo. Pero se han ido ahora y solo permanece lo que yo he dispuesto que permanezca, la parte oscura de sus almas. Esas negras, viles, ocultas cosas, se han convertido en mi herencia. Oxy, Elgar, los Pace, todos están muertos y sin embargo viven a través de mí, de mi imaginación y de la de usted. Existen a través de mis grandes poderes. No como espíritus o fantasmas, sino con sustancia. Así que se vuelven reales, tangibles. Y siguen existiendo a través de mí. Maravilloso. Maravilloso.
principio fue el Verbo. En el principio fue Lucifer, o Belcebú, o Satanás, o demonio. Y al final seremos solo Satanás y yo, el último de los Carney. Mi influencia perdurará para siempre. Ya soy muy viejo. Y sin embargo, permanezco joven. ¿No adivina mi secreto? Robo a otros, robo la vida a otros. No debe preocuparse demasiado. Usted seguirá viviendo a través de mí. Bueno, 9 cadáveres hasta ahora. Y aún no hemos empezado a buscar. Ya pasó. Ya acabó todo. Chrissy, todo eso que dijo de que podía seguir viviendo, olvídalo, ya terminó. Cagney no te hará daño nunca más. Es maravilloso. Maravilloso.